Bienvenidos al Top 8, donde veremos a Andrew Hendrick. Ahí le sacaron una sonrisa al Andrew, pero está todo serio, mi King. Andrew Hendrick, ahí está el palmarés. Top original de Knoxville. Dialgapista con Metan. Sí, salen los Pococha gemelos en Máscara Crepuscular, el Twilight Masquerade. Dialga versus Andrew Mahoned, el Trickish Jims. Mundial Top 32 del 2027, North American International Championship Top 8, y juega con Chenpao, Andrew Mahoned. El Trickish Jims, el youtuber, con Chenpao. Se viene. Opa, esta es la tercera vez que se enfrentan esta semana. Se enfrentaron en Rondo Suiza, se enfrentaron en el día 2. Y ahora la tercera, la defensiva. Se enfrentan en Top 8. Vamos a ver un poquito de premios. A ver. Aers. Ok. Son mazos que tienen muchas energías. No se preocupen, hay tres energías para cada uno. Por parte de Andrew Hendrick, aquí el Andrew más Andrew va a ganar. Andrew más Andrew Hendrick tiene 3 energías metal, Beldum por 2 y Ultra Bola. Andrew Mahoned, el Tricky Jims, el creador del Gym Leader, tiene 3 energías agua, Frigivax y doble Superior Energy Retrieval. Estamos de par aquí. Par de Energy Retrieval, par de Beldum, 3 energías para cada uno, un Frigivax y una Ultra Bola. Están de la pera los premios. Buenos premios para ambos. Para el Beldum puede doler un poquito. El mismísimo Tricky Jim, el mismísimo. Ahí está el choque de puñitos en este Top 8. Yo estoy ahí. ¡Ey! ¡Ey! Allá no. Y que empiecen los chingarazos de cartitas Pokémon, porque empieza el Gym Strikings con Chenpao. Oh, qué bonito los protectores de Mahoned. Del Mahoned. Están buenos. Me gusta el color. Bien. Nido bola por parte de Andrew Mahoned. A por Greninja. O no. O en el perro. Si tiene mucha energía, sí. ¿Y Capeto? Se lo comen los perros, Capeto. No, mentira. Fue a jugar torneo. El día le tocó torneo al Capeto. A mí me tocó castear y a él le tocó ir a jugar torneo. Es que si no transmití el torneo hoy día, sí van a pasar muchos días. Vasija terrestre va por energías. Que hoy día tengo que terminar este torneo, sí o sí. Porque este fin de semana hay otro regional. Entre lo que se va subiendo todas las rondas, van a alcanzar a chocar casi juntos. Igual se. Ay, extrañan al Capeto, qué bonito. Les voy a mandar un audio. Oye, Conchetu, acá te están preguntando por qué no está ahí en el directo. Te mandan saludos y un besito. Eso, yo no, los del chat sí. Te odio. No, mentira, me caes bien, te quiero. Chau. Espero que te haya ido bien en el torneo. Me mandó un video, están jugando torneo. No sé si torneo o for fun. Vale, Greninja en la banca y Frigivax. El problema de Chenpao, que es débil. Le enviaste besitos tú, no nosotros. Ah, ya, pero sí. Se entiende. Va por Bidoof para hacer Viparel. Igual siento que Dialga se puede briquear. Su doble Petra. Juegue.
turno para Andrew Hendrix. Nido bola por Greninja también. Es casi un mirror. ¿Video de Capeto? Sí, bailando. No, mandó un combate que están jugando dos cabros acá en Arica. Nido bola va por Greninja para poder descartar energías y robar dos cartitas. Si va a ir por Greninja, Andrew, ¿qué te así? Todos sabemos que va a ir por Greninja. Toma nota. Toma nota de los. De las energías. Dice, oh, tengo tres energías de los premios. Tengo dos Veldum. Lo que más le duele son los dos Veldum. Los dos Veldum en los premios. ¡Ay, papá Pitufo! ¿Va por otro Veldum? ¡Ojo! ¡Ojo! Se puede venir un Greninjazo por parte de Andrew Hendrix. Andrew Mahonet a Hendrix. Turno de 5 minutos, Chenpao. No me sorprende. Va por Dialga. Malísima ahí que ambos de 2 de 4 Veldum estén en los premios. Que si iba por dos Veldum, se viera el lápiz. Energía para el Veldum y poder asegurar algo para el próximo turno. Energía para el Dialga y pegar más. I don't know. 6 para 6. Nido bola, va por otro Veldum o Greninja. No creo que va a ir por Veldum. Tiene que cargar, hacer Baxcalibur, buscar energía con el Chenpao, gastar con el Greninja, retirar al Chenpao. Recupera energía y pega Green. Igual es largo. Igual larga la tirada. Saludos, Hanzo21. ¿Qué tal, mi King? Igual es larga la tirada para hacer Greninja este turno. Dale. Turno para Andrew Mahonet. Aparece Viparel. Consulta. ¿Han jugado Raging Bull EX en el regional de Indianapolis? No lo han mostrado. Si que lo jugaron, no lo mostraron. Tampoco nos mostraron Gardevoir. Ancient mostraron un poquito de Ancient. Futuro, nada. No se vio nada de futuro. Por lo menos en directo. Vapor. Frigibax. Va a ser Nácara, objeto Rare Candy y Baxcalibur. Ey, casi da vuelta una carta al tope de mazo. Busca dos energías, agüita de Ugu. Toro, ¿se puede llevar más de cuatro copias de un Pokémon si uno es X y el otro no? Como por ejemplo Bramaluna, sí, sí se puede. El que sea EX ya le cambia el nombre. Entonces tiene nombre distinto, por ende es otra carta. Por ejemplo, si fuera Veldum, puedes llevar tres copias de un Veldum de una expansión y una copia de otro Veldum de otra expansión. Pero no más de cuatro copias de Veldum. Lo único que se puede pasar de eso son las energías básicas. Las energías básicas pueden tener todas las que quieras. Habilidad de Greninja. ¿No alcanza a dar? No alcanza a dar. Ya, pero la verdadera pregunta es. Dil. Pregunta. Ultra bola.
¿Qué mega quieres jugar el próximo año? ¡Ey! Buena pregunta. Mega Flygon. ¿Energía para el Chien Pao? Estuve probando una Tech de, en Gardevoir. Con Raging Bull, con Gardevoir EX. Después de un poco de ensayo y error, encontré una Tech decente. En Japón se juega Gardevoir Raging Bull. Cargadas a los Gardevoir. A los psíquicos y descartada de energía. Larga la tirada, sí, pero puede ser. Entonces, Miocarada 5 es Prigatito con 1 EX, sí, pero el EX no puede evolucionar en Miocarada. ¿Y ustedes qué mega le gustaría jugar el próximo año? Ey, todavía no. Todavía ni sale el juego. Todavía ni terminamos la cuestión de las máscaras. Todavía ni sale la máscara. Pokeparada, Selene se va. Pero sale Ultra Bola. Y la Nácara. Y la Nácara. Y la herida. Onta. Onta gatito Ultra Bola. De nada, Antonio. Hyper Ball. Va por Baxcalibur. ¡Ey! El turno largo de Chien Pao. Ahí está la Nácara. Objeto y herramienta. Entonces, ¿para qué partir el mazo si vas a seguir buscando, mi King? Ah, porque hizo Vivarel. Rare Candy. Y ahora... Ultra Bola. Oye, lo de los 5 minutos era broma nomás. Pero si quieres no es broma. Lo bueno es que si usas Morning High o el estadio, curas a tus Pokémon y aumentas los recursos para el Raging Ball. Y se puede, y se viene Chef ahora. Vuelve Chef. Así que Chef puede curar 70 de daño. Profesor Research. No hay. Se va a la caña, se va a un Mew. Tiene que convertirse Beldum en Metan. Me recuerda a Promo Luna EX. Me recuerda a la casa. Me gusta Hugo. Energía. Energía para el Dialga. Está pegando 4, 8, 12, 24. Segundo Metan. Puede poner todas las energías que quiera. Dos para el Dialga de atrás. ¡Pum! ¡Que yo! Cae debilitado el Dialga. Tuvo suerte, Andrew Hendrick. ¿De qué majones? No alcanzaron a salir Greninja ni Baxcalibur. Cañita, Chien Pao y dos energías. Si se centra a pegar con el Chien Pao, Andrew Majones se va a ir a la B. Uno de los combates que más ha ensayado Andrew Hendrick. No sé si Mahonet ha ensayado tanto contra Dialga Vistar. Ahora todos están usando el deck de Dialga. ¿Qué counter? Te descubriste que juega ahí Chien Pao. No sé si hacer la mo Chien Pao contra Dialga. Es que Dialga está bueno. Dialga está bueno. Voy a llegar a números altos. Pega bien, vive bien, puedes tomar un turno extra, te pilla mal parado, boss o counter o algo de dos premios, 220, pum, que yo, pum, cuatro, pueden ser cuatro premios en dos turnos. Desnivelado completamente, pero necesita 5 energía. Onda que un Metan cargue 2, otro Metan cargue 2 y una de la mano. Uso Dialga desde noviembre. Qué belleza ver cómo va subiendo. Los Metan le dieron toda la vida. Los Metan
salvaron a Dialga. Porque estaba el Magnethon, pero era fase 2. Creo que son dos cartas más, pero es fase 2. Son dos cartas más. Son dos cartas más que Rare Candy y Magnethon. Cambio Metang en un solo. Ahora, Entei V del pasado será el deck que se verán en deck en Charizard. Delphox. Delphox mejor. Delphox Choice, pum, tomas tres premios. Problema. Dialga Vistar, te hace el Vistar. Se toma dos premios. Te voy a tomar otros dos premios. Aunque Charizard con... Es que... El Entei V y el Entei del pasado, el del pasado pega muy bueno. Pero el problema es que hay que sacarlo de adelante. Y hay que meterle cartas para sacarlo de adelante. Como Jet, Cambio, Carrito. El Entei... Puede ser. Yo creo que Entei sería como lo más lógico. Porque para está haciéndole mucho daño a Mahone. En el alma. Por lo menos ya tiene Excalibur. Ayuda de Greninja. Y si consigue a Ferropalmas y le pega a los Metan 120-120, son 4 premios. Y confiar de que un Veldum no te, de un Metan no te meta 2 energía. Está difícil para Chenpao. Contra Dialga no podéis jugar como juegas siempre Chenpao. No puedes jugar a ser Chenpao todos los turnos. Hacer Greninja, doble Greninja. Spamear un doble Greninja no es tan fácil. Segundo Dialga Vistar si lo puede con uno, imagínate con dos. Faltan 57 minutitos. Bueno, 55. Cañita recuperando solamente energías. ¿Por qué? Por los Metan. Perdón. Metan. Metan. Counter Cat. Prime Catcha. Profesor Research. Energía. No haga el research, mi King, no haga el research. Te va a salir mucha energía. Una, no tanto. Nido Bola, buscando Pokémon básico. Va a fallar. Puede ser Samacenta incluso. Puede ser Samacenta. Va por Greninja, queda un espacio en banca. Dos. Y va a tomar un turno extra. Concede Andrew Mahonet. No. Tenía que haber hecho Chenpao turno 1. O Greninja turno 1. No lo logró. Se le fue a la B. A la B. Mocos. 1-0 para Andrew Hendrick sobre Andrew Mahonet. El duelo de Andrews. Falta Andrew Garfield acá. Vamos a buscar un Andrew Garfield. Buscar un Andrew Garfield. En este top 8 del regional de Indianapolis. Like super más contenido de cartas Pokémon Mr. Toro 5 en ptsgostore.com. Se utiliza el código Mr. Toro 5, 5% de descuento.
imágenes. Andrew. ¿Ustedes son Team Mahonet o Team Endrick? No, se me pegó el... Ah, no. Ay, soy estúpido. Ahí está. Hay tres Andrew. El Andrewverso. Nunca le revelé mi segundo nombre. Mi segundo nombre es Pedro Andrew Toro. Mentira. A ver. Andrew Mahonet. Chen Pao. Está complejo. Muy, muy difícil. Para Chen Pao contra Dialga. Por debilidad, le pega. Puede tomar un premio más. Son motor de energía más rápidos. Premios para Andrew Mahonet. Uf. Ey. Doble Frigipax. Vax Calibur. Energía, agua, pancitos y pokeparada. Mientras que Andrew Hendrick tiene doble Metan. En este caso, energía psíquica por 2, Dialga y Profesor Research. Poner un poquito más de velocidad porque si no vamos a terminar mañana. Y mañana me toca trabajar. Budin, budin, puffin. Los Veldum evolucionaron en los premios. ¡Ey! Tiene toda la razón, señor Kevin Mancilla. Esos Veldum del combate pasado pasaron tanto tiempo ahí que evolucionaron. Budin, budin, puffin, doble. Biduf. Opa. Eso quiere decir que tiene a Frigibax en la mano. ¿Chen Pao? Dale. Puede que... Nido Bola, si tiene muchas energías, puede ir por Greninja. Me da risa el Andrew Garfield con mi cuerpo. Se nota que soy café. Nido Bola buscando Pokémon básico para Hendrix. Lo he dicho mal todo el rato, es Hendrick. Yo le decía Hendrick, como Jimi Hendrix. Soy un tonto y ustedes no me dijeron nada. Nada. Nido Bola por parte de Hendrick. Ahí puede ninja. Oh, Veldum. Ultra Bola. Se va una energía metálica a cero. Sabor Dialga. Se escuchan gritos fuertes desde atrás. Deben ser el top 8 del VGC. Los de VGC gritan caleta. Gritan caleta. Veldum, Dialga, Dialga. I don't know. Cambia las manitos, 6 para cada uno. Con protectores plomos, las cartas nuevas se verían más grandes como la carta antigua con protector amarillo. Las cosas que estoy pensando. Es que me gusta el color del protector de Andrew Mahonet. A ver si Greninja. Hay energía para robar dos cartas más. Energía, descarta, roba 2. Nido Bola. Un tercer Veldum. Por si aparece Greninja, loco Shonis. Por último, quedarte con un Veldum.
y recuperarlo con caña. Los dos que perdiste. Porque GR 3.0. Profesor Research. No la puede jugar. Energía para el Veldum. El ataque del Veldum es buenísimo. Buenísimo. Buscas una carta. La dejas separada del mazo. Revuelves el mazo. Y la pones sobre el deck. La aseguras robo para el siguiente turno. Turno para Andrew Mahonet. Peso por de Kisuya. Prigivax. Dice, me da lo mismo tus premios, Mahonet. Ahí está. Uno de los Frigibax sale de los premios. Budin, budin, puffin. Revisa el mazo. Vaya. Ferrosaco, cambia. Ahí por Dialga, no, va por el ninja adelante. Ojo, motor de robo. Criptomania descifra códigos. No tiene Greninja. Complejo para Andrew Mahonet. Está difícil. Este turno ya debería estar pegando. He dejado las dos cartas separadas. Se van a ir al tope del mazo. Energía para el Frigibax. Dale. Turno para Edric. Dialga Vistar. Se viene la caña. Se viene la caña. Recupera 12 energías. Energía para el Greninja. Vamos a hacer segundo Veldum. Convertirlo en Metan. No creo que juegue 3. Es que si juega 4. Y si juega 4 Veldum, 4 Metan, ¿te cachai? 2 energías para el Dialga. Está pegando 12. 24 por debilidad. Ultra Ball Aluminium, ¿te cachai? ¿En qué se va? Se va una Yono. Se va una Yono. Ultra Volater. Segundo Metan. Cuarto, los otros dos están en los premios. Se juega con 4 Metan. Opa. Me gusta. Faltando 39 minutitos. Segundo Metan. Tercera energía en el Dialga Vistar. ¡Pum! Que yo lo hubiera pegado con un Veldum. Energía para el Chempao. Vivarel, robándote tener 5 cartitas.
La habilidad de Chimpao, buscando dos energía. Está en la B misma. Mahonet. Como yo. Pocos. Nácara, objeto. Hola, hola, ¿qué tal? Martín, ¿cómo estás, mi king? Nácara, objeto y Pokémon agua. Ultra bola. Viva Real. Y los Ferro Palma. ¿Dónde está Ferro Palma? Aquí un Delivir, Ferro Palma, pum, dos premios. Cañita. No. Qué lata, pobrecito. Ya nos vamos a conocer, man. Ya nos vamos a conocer, no te preocupes. El TCG nos va a reunir alguna vez. Vale, vale, recupera con la caña. Greninja. Vivarel. Vendo retiro de One Piece. Ey. ¿Y por qué el dólar a 2 lucas? A ver. Nido bola. Brigivax. Falta el Vaxcalibur nomás. Es que tiene dos Raricandes en los premios, ¿no? ¿O no? ¿O estoy viendo cosas? No, tenía dos Brigivax en los premios. Comeré para pagar la cerveza de Mr. Troll. ¡Ey! No, aquí no se bebe. Nada. Turno para Andrew Henry. No, ya se fue el lápiz. Va a tomar dos premios ahora. Caña. Dos energías. Y más nada. Y Mew, por si acaso. Revuelve, que revuelve el mazo. Ey, le va a tomar dos premios con el Biastro. El Bastro. Tres Metan. Está aprovechando hacer la lleno ahora, porque si la hace el próximo turno va a tomar dos premios. Serían tres cartas nomás. Acá puro sumo. Y no por lo gordo. Acá puro, pura agüita, mira, mira, agüita. Agüita de Hugo. Segundo Dialga. Asegurándose por si acaso. Se viene el Vistar del Dialga. Metan. Necesita solamente una energía. Y no sale. Ahí están. Ahí está la energía. Las otras dos para el Dialga. Metan. No hay energías. Ya tiene 5 Vistar Power. Debilita al Chimpao y toma un turno extra. Un turno extra y dos premios. Toma dos. Se da un segundo Dialga Vistar. Profesor Research. Dialga Metan. Segundo Metan, ¿cuántas energías necesitas? Andrew Hendrick, le estoy dando pista que no tienes más energía. Por eso se quita el Greninja de encima. Para que no le snipee a banca.
Otra blufeando. ¡Pum, que yo! A dos premios solamente. Y si sale a Chempa, o Chempa está muerto. ¡Muerto! Faltan 30 minutos. Andrew Mahoney concede. No puede hacer nada contra Dialga Vistar. Y Andrew Heldrick avanza a top 4. Semifinal. Let's go. Vámonos a la semifinal. Porque esto fue un monólogo de Andrew Heldrick. Y no da ni ganas de ver el replay. Bueno, ya adelantemos hasta que empiece el replay. Porque Andrew Mahoney no pudo hacer nada, nada, narita, nada. Dialga Vistar me persigue, aguanta Chempao. Hey, Crocopato. ¿Cómo estáis? Ah, Chocopato. Crocopato, lo dije bien. Este es un poquito del replay de lo que no hizo Chempao. No hizo nada Chempao. Nada. Tomó un premio y nada más. ¿Y eso? No, y aquí cuando ya tiene Valvistar. Y tratando de briqueándolo, mandando un metan, podría haber ganado. O sea, podría haber sido así. Pero no. Concede Andrew Mahoney. Andrew Hedrick se lleva la victoria. Like Supremo contenido de cartas Pokémon Mr. Toro 5 en ptsgostore.com. Se utiliza el código Mr. Toro 5 para sobres digitales. Nos vamos a ver a Gran Shen.